Muy buenos días. Miren, hoy les voy a explicar cómo o cuándo saber cuando la planta necesita una maceta más grande o cuando a veces incluso es necesario bajarla a una maceta más chica. Porque a veces yo desde chiquititas, de 2 pulgadas, puede ser que ya las ponga en un galón, incluso. A veces cuando es ya ahorita esta temporada de primavera en adelante las puedo poner hasta en 2 galones, las que son semilla. Y ahí pues desarrollan, se supone que es para que desarrollen más bonito. Pero a veces sucede lo contrario, la planta incluso se pone triste. Yo ahorita esta es una nieta de la dulce pavo real y es una semilla de la hija de dulce pavo real número 13. Aquí está. Baby Sweet Pico de la número 13. Les digo el número porque la señora Graciela tiene la número 13, la roja, la mata madre, para que vea qué semillas tan bonitas salieron. Tienen un poquito todavía como manchitas de oscuras cafeces. Eso es por el tiempo, por la temporada. Pero ella se ve que va a ser muy bonita. Miren. Y la flor está grande, es jumbo, entonces me salieron muy bonitas de esa número 13, esa roja, hija de dulce pavo real. Entonces, pero bueno, el tema es cómo saber. Miren, yo las que quiero guardar las estoy poniendo en macetitas de barro, porque después cuando se quedan sin flor, me confundo y a fin de año echo la casa por la ventana y yo vendo todo. Entonces, ahora voy a saber que las que yo tengo en macetitas de barro, pues son las que estoy tratando de guardar para matas madres de semilla. Y esta es una. Y ahí ya puse varias. Ahorita iba a poner esta. Pero ¿qué pasó a la hora de ponerla? Abajo tiene mucha raíz. Entonces ya no puedo ponerla en esta macetita. Porque esta macetita es como un galón. Galón y otro poquito. Otro poquito. Ya no la voy a poner. La voy a pasar a un bote de 2 galones. Porque hay muchas que estuve trasplantando. Y incluso les quitaba la mitad de su tierra porque la raíz no llegaba abajo. Entonces eso quiere decir que no necesitan maceta más grande. Pero ¿qué pasó con esta? Esta tiene mucha raíz hasta abajo. Y si la pongo ahí, pues ahí no hay tierra, ya no va a haber tierra, aunque le ponga, ¿no? Porque pues entonces va a subir. Ella necesita un bote de 2 galones. Y es una forma de saber, cuando ustedes sacan su planta de su bote, y le ven que ya tiene la raíz hasta afuera, incluso a veces la tienen hasta acá, ya quiere decir que necesita una maceta más grande. Entonces, pues no, ya yo la iba a poner aquí y no tengo macetas más grandes porque en la tierra que estaba, digo, perdón, en la tienda que estaba trayendo, se acabaron. Ahí me refirieron a otras tiendas, pero nada, ya Pues también la maceta, se ve muy bonita la planta en maceta de barro, pero ocupan un poquito más espacio porque pues de acá son anchas y son más pesadas también, las más grandes son más pesadas para transportar la planta. Yo la muevo mucho todo el año, a veces de un lado, a veces de otro, como ahorita estoy arreglando muy bonito para ver unos días porque después en cuanto la planta tenga flor yo la voy a sacar afuera. Yo la voy a sacar a que ser polinizada por la abeja. Entonces, esa planta necesitaría una maceta de este tamaño, porque yo la estoy poniendo en algo así, pero este tamaño fue el que ya no encontré. Volví a ir y encontré solamente una, porque el otro día había traído 6, volví y ya solamente encontré una. Esta es como de 2 galones, estas de 2 galones. 2 galones todavía está bien, se pueden cargar sin problema, pero acá tengo otra. Esta ya es como de unos 4 galones o 5 galones. Esta no, esta ya para mí es muy pesada. Esa ya al ponerla ahí es porque ahí se va a quedar. Entonces, pues sí, les digo, se ve bonito en sus macetitas, pero aparte pues de que están un poco caras como para comprar muchas. Están un poco caras. Por ejemplo, estas valen $6. Eso está bien. Está bien, pero aún así, digamos, si yo ocupara 100 macetas, porque yo 100 plantas facilito, serían $600.
serían $600 a $6. Y digo, ahorita empecé a comprar, son caritas, empecé a comprar porque todos estos gastos yo los puedo meter, los puedo deducir a la hora de hacer mis impuestos. Y estaba pensando, como yo ya les digo, tengo tiempo que me quiero retirar, entonces digo, bueno, voy a comprar todas mis cositas que yo ocupo para mi jardín, ahorita que puedo yo deducirlas de los impuestos, porque un día después, si no compro ahorita, un día yo que diga me retiro, pues ya no, porque van a estar, eso va a ser mucho dinero como para nada más así, ¿verdad? Sin estar ganando y gastar ese dinero en macetas, pues es un lujito a veces que no cualquiera se puede dar. Entonces, porque si oye, oh, es poquito, pero no, no es poquito, porque como les digo, sí, entonces si son 200 macetas, son $1,200 y dólares, ¿eh? Entonces, pues no, y estas grandes ni siquiera quiero imaginar, esas creo cuestan como $15 cada una. Entonces, las de $6 está bien. Y poco a poco, si yo hubiera sabido que la planta se daba tan bonito en esas macetas, tal vez desde antes yo hubiera podido ir comprando para cada año poder deducirlas de los impuestos, pero no, apenas hace poquito tiempo que yo me di cuenta que crecen muy bonito en estas macetas, y como les digo, y por el trabajo de menearlas para acá y para allá, o a veces que también los gatos me llegan a tirar una maceta, pues el otro día me rompieron una afuera. Ahí tenía una planta de secoya, y al otro día amanecí mi secoya toda arrancada y la planta hecha a pedazos. Y la otra vez la señora Yolis de Fontana desde allá vino y me trajo, no sé, como unas 40 macetas. Y aquí tenía visita, estaba mi hijo y sus perros salieron a jugar y yo no estaba. Cuando vine, encontré puros pedazos de mis 40 macetas. Imagínense. Allí, pues digo, no me adoleció tanto porque ella me las dejó muy, muy baratas, muy baratas. Casi, casi regaladas. Pero sentí tan triste porque ella vino desde Fontana a traérmelas hasta mi casa. Y luego que los perros me las rompieron. Ay, no, ahí sentí tan feo. Y porque pues las iba a ocupar, pero digo, yo también tuve la culpa que no salí y les di un lugar, así como ella me las dejó ahí en el patio, pero eran días ocupados. Estaba muy ocupada con las ventas y las visitas, así que mis macetas se habían quedado en la basura, hechas pedazos. Miren, por ejemplo, esta también la quiero poner en una de esas macetas. Esta es una hija de la Golden State, de mis semillas del 2022, porque en el 23 no alcancé a agarrar ninguna. Más bien, no es que no alcancé, sino que no me dieron semilla. Entonces esta es una hija de Golden State porque quiero todavía observarle sus cambios. Algunas incluso a los 3 años andan haciendo el cambio, el verdadero cambio. Pero esta es bonita. De por sí me gusta, es bonita. En el sol debe de hacerse más bonita. Entonces, aquí está mi nueva imposible. Nueva imposible. Ya muchas como que ya se van componiendo. Esta es una promotora de la paz. Promotora de la paz. Entonces, es una planta que también me gusta muchísimo. Esta no me ha dado semillas. No les puedo cortar esquejes porque no me prenden. Esta la tengo de gusto. Nada más de gusto de tanto que me gustan. Hay varias plantas así. Así que no da nada. Esquejes, como les digo, le corté 3. Incluso la planta madre a que le corté se murió. Se murió. Entonces, no, esta es nomás para deleitar la mirada con la promotora de la paz. Luego acá tengo una que se llama, ¿cómo? Diamante Real, de la colección de la señora May. Ya viene aquí empezando. Y vean la floración nueva. Esta ya viene limpiecita. En un video, en varios videos les he dicho que la floración estaba manchada también por el tiempo, que ya, aunque las fumigara, no se componían. Esta me tuvo su floración manchada. Miren, acá está la floración viejita, con sus manchas como cafés.
Pero ahorita su nueva floración la trae bien limpiecita, bien bonita, porque el tiempo ya está calentando. Incluso ayer ya tuve aquí que poner las mallas, porque aquí se calentaba demasiado. Bueno, no se calentaba, se calienta. Ahorita la próxima semana va a estar nublado, pero dije, no, prefiero porque la hoja se las empieza a quemar muy feo. Miren, esta se llama Alicia. Es hermana de Rosario. Son semillas del 22. A ver. No sé. No, esta la sembré. No, esta no la sembré en el 23. Ay, no sé. Bueno, esta es Alicia. Pero la mata madre se me murió. Este es un esqueje. Este es un esqueje. Pero el primer año me floreó tan precioso. Y de ahí no la había visto florecer bonito otra vez hasta ahora. Incluso vendí unas matas y pensaba, ay Dios mío, yo que les dije que estaba tan bonita, pero es que el primer año ella y Rosario dieron la flor tan bonita. Pero ya este año ya miren, bonita. Pero sí cambió un poquito más subida porque estaba más, miren acá, se ve como el borde. El borde es un rosa más claro y el centro es más subido. La primera vez que floreció casi, casi estaba igual que Rosario. Yo no las podía distinguir. Pero ahorita pues sí, sí cambió. Sí cambian. Sí cambian. Entonces aquí pues todavía está un poco triste la floración. Para acá no había venido porque ahorita lo precioso es allá atrás. Esta es una hija del nuevo rey. Una de las poquititas grandes que me quedé, porque tengo mucha chiquita, pero chiquitita del año pasado. Estas son del 22. 9, 10 del 22. 8, 10 del 22. Sí, pues todas las grandes que vendí unas grandísimas. Hay unas más flojitas. Esta también hay que esperar su cambio a ver qué tal. Y de aquí, pues aquí apenas vienen. Apenas vienen. Aquí traigo mucha. Estoy viendo los cuchillitos. Semillas de pétalos de miel. Esta es una. Esa es otra. Pétalos de miel. Aquí viene otra. Pétalos de miel. Oh, esta es una baby doncella. Miren. Desde el 22. Doncella. No dice, pero es del 22. Porque las semillas que yo tengo, a menos que sea del año pasado, doncella, eran 18 del 22 del año pasado, no me acuerdo, yo creo que no. Aquí está otra pétalos de miel, hay mucha roja que me está saliendo. Aquí tengo una del nuevo rey, miren, está chiquita, es lo que les digo, del año pasado traigo varias chiquitas. Así que paciencia, mucha paciencia. Sí. Y esto es lo que traigo en chiquito. Como el año pasado no hubo, pues fue esto, casi todo. Esto es todo, ¿no? Ya no tengo chiquititas así como para estar moviendo, no. Eso es todo. A ver acá. ¿No? Esto es todo y lo que está atrás. Lo que está atrás, ¿no? Esta es una semilla de Divina Providencia, miren. Y Colibrí, la del año pasado que les gustó tanto, que nos gustó a todos, también es hija de Divina Providencia. Esta es una. Divina Providencia es hija de Dulce Pavo Real. Bueno, y esta es la semilla de otoño. Así que yo pedí a Dios que aunque fueran unas 100 semillas me salieran y me salieron como 200 o 300, pero que nacieron, pues no nacieron. Esto es todo lo que nació de la semilla de otoño. Cuando llegó tanta abeja que les hice videos, tanta abeja que llegó.
Pues esto es todo lo que nació. Yo creo que no llegamos ni a 100. Yo creo que si acaso unas 50 semillas. Pero miren, lo que sea es bueno, porque por ejemplo, estas son de la Estrella Milagrosa. Vienen cuatro. Estrella Milagrosa jamás me había dado semilla. Si yo logro esas tres, porque esta tiene las hojas blancas. Como les digo, ya difícilmente a mí se me llegan a morir. Entonces, lograr tres semillas de Estrella Milagrosa, oh, eso es súper bueno. Estas son de Divina Providencia. Son dos y ahí vienen haciendo otra. Y decía que eran 13 semillas. 13. Y ella es buena para que nazcan todas, pero no, la semilla no salió buena. Miren, esas son 8 de Galaxy, salió solo una. O sea, la floración de invierno no, las semillas de invierno no. Aquí vienen haciendo dos, quién sabe cuáles. De la Golden Crown. Estas las sembré en este año. Sí, pues casi todas las sembré de este año. Pero son de la polinización de otoño, invierno. Así que no, aquí viene una muy bonita. Vamos a ver cuál es. De una Baby Golden Stay. Aquí de rubor, dice que puse 7 semillas y solo nació una. Oh, miren, aquí está esta, la tengo que cuidar. Esta es hija de la Black Dragon y de esa dice que puse dos semillitas y me nació una. Pero la Dragón Negro es esta, miren. Así le puse. Esta es la Dragón Negro. Así que imagínense tener una semillita de ella. Por eso les digo, no. Y eso fue aquí, la polinizaron aquí y solo tenía una flor porque pues... Si ahorita está chiquita, pues el año pasado estaba más chiquita. Chiquitita, son semillas del año pasado. Entonces, así están las cosas. Así están las cosas. Aquí ya garra de dragón también ya. Miren. Ya está empezando. Hoy acabo de ver dos abejas allá afuera. A ver qué. Ya que caliente el tiempo. Entonces... Voy a ir poquito afuera para enseñarles que las cosas realmente no han cambiado. Ay, miren, estoy viendo esta Madonna, esta es de la señora Marta. Ay, ya cuando se la mande va a ir llena de flores. Y ya creció un poquito. Es Madonna. Este es un pedido de la señora de por allá de Texas. Esta es una hija del nuevo rey también. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy viendo acá que había. Miren, así se ve. Sí, hay flores. Pues se ve lleno de flores, pero como poquito, como no sé. Veo raro, como en ramilletes poquitos. Porque sí se ve lleno de flor, pero no sé. Veo. Esta es la pétalos de miel. La mata madre de las que les enseñé allá adentro. Esa se pone bien bonita, pero no. Ahorita todavía no. Y la semana que viene va a estar bien frío también. Así se mira por aquí. Hola, Golden Sunrise. No, Golden Sunrise, no. Fairy Sunrise. No le conocía este tono. Miren qué color tan subido. Fairy Sunrise. Una hija de Sunrise. Luego la que se llama María de la Luz. Y vamos viendo qué más. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta es bien bonita. Esta es colección de Fresno. Miren la chulada de botones que trae. Y acá otro ramillete. Y yo me da gusto que ahorita mejor no tengan flor para que ya cuando llegue la abeja, esos botones que trae la planta, pues ojalá ya para ese entonces que abran, la abeja ya haya llegado. Aquí está una Madre Teresa.
preciosísima, divina, divina, esta es divina. En verano es un color rosa pálido. Preciosísima. Es bien bonita. Y luego esta. Y esta que es mi semilla. Y esta. No, sí, sí hay floración, nada más que todavía le falta componerse. Todavía les falta componerse. Bueno, me voy a despedir. Solamente quería compartirles un poquito ahí de el trasplante de una planta cuando necesita bote más grande. Pero como yo sé que muchas personas están por ver las flores, se las quise compartir también. Esta es una de mis madonas. También ya la floración ya viene limpia. Eso es buena noticia, miren. Porque estuvo bien manchada. Yo le ponía insecticida y no funcionaba. Seguía saliendo la flor manchada. Ya la trae bien bonita. Esta es una nieta de Rey Esmeralda. Y la rosa de Castilla que ustedes la vieron el año pasado en otoño en color de rosa. Miren ahora. Rosa de Castilla. Yo ni sabía que este era su cambio. La tengo desde hace un par de años, pero no sé. A veces ocupa uno su tiempo para conocerlas. Y ahí está mi mata madre de Madre Teresa. Grandísima. Bueno, ¿qué más? Amazing. Aquí, esta es Amazing. Anaranjada. Y miren ahorita en qué color. Esa. Cuando yo se las presenté, la flor en 3 pulgadas y un color bien anaranjado. Y ahorita no, pues ahí está. Ahorita en invierno casi la mayoría las echan en rojo. Así que, pues ni modo. Hay que esperar los cambios de primavera, verano. Dulce Luna. Dulce Luna. Miren, tuvo su floración feita también. Bien feita. Pero ya las nuevas, miren. Y ahorita casi toda la planta viene componiendo su floración. Solo algunas que yo desde el año pasado las estuve fumigando. Entonces, ellas sí dieron su floración bonita como esta. Nada más que ya la está terminando. Algunas que agarraron polvo blanco desde el año pasado y que empecé a fumigar y fumigar. Entonces, este año sí dieron ya la floración bonita. Esta es Diamante Negro. Diamante Negro. Luego esta, ¿cómo se llama? Pink Caeo. A ver. Sí, algo así, Pink Caeo. Y luego aquí está la de Dubai. Princesa Matilda. Y miren mi otra rosa de Castilla, llena de flores, llena, no, esta da unos ramilletes que son una belleza. Una de mis Golden State. La cebra roja. Cebra roja tenía años que no me daba flores esta. En el 2020 yo había agarrado tanta semilla de la cebra roja. Cebra roja es la madre de Rosalinda y de otras bonitas que tengo. Ay, ¿esta cuál es? Que ni siquiera la reconozco. ¿Cuál será? Ya se le borró. Nada más dice roja. Está preciosa. ¿Quién sabe cuál será?
Y ya de tener mucho tiempo, por eso ya hasta se le borró. Bueno, pues ahora sí me voy a despedir. Ya para el próximo video les hago de este lado. Gracias y buen día.